Bienvenidos amigos del canal. Clemente Lequio le ha escrito unas hermosas palabras a su hermano, Alex Lequio, tristemente fallecido hace escasos días. Y eh, por Instagram, además, ha mostrado unas imágenes, una fotografía en las que comparte eh, varios momentos con él. Todos son medianamente recientes. Y en la carta dice lo siguiente: Clemente Lequio a su hermano Alex. Pocos momentos juntos, pero bueno, privado y sin compartir hasta ahora. Cuanto más miro tus fotos, me pregunto cómo es posible, por qué la vida puede llegar a ser tan injusta. No merecías esto. Nadie merece este dolor. Muchas gracias de corazón a todos por los mensajes de apoyo que habéis mandado no solo a mí, sino a toda mi familia. Es increíble y conmovedor ver cuántos habéis sido. Esto demuestra lo mucho que se quiera Alex y el Internet. Leble ejemplo que ha dejado en el enfrentar la enfermedad con coraje, valentía y dignidad como un auténtico gladiador hasta el final. Te quiero, todos te quieren, Ale, Alex, y créeme que jamás serás olvidado. Estas son las hermosas palabras con las que Clemente, el hermano de Alex, eh, pues ha querido despedirse, lo ha querido hacer por las redes sociales que normalmente, según tengo entendido, eh, se ha, siempre se han querido mantener al margen en general de... Eh, de la fama y, y, y. de las exclusivas y demás. Eh, tanto Antonio Delate, su madre, como, como el propio Clemente. Pero que viendo las muestras de cariño, pues ha decidido eh, agradecer el apoyo a, a, a todos, ¿no? A todas las personas que, que estamos creando contenido. Que estamos. que ellos están viendo en la televisión. Eh, las redes sociales. el apoyo que están teniendo. que ha sido masivo, la verdad. Y, y nada, pues aquí desde el canal decirle lo mismo, ¿no? Que, que sea lo más leve posible, que es imposible decir en estos momentos nada que le pueda ayudar, ya se sabe, en estos caso, pero, pero que bueno que tiene todo nuestro apoyo desde aquí. Y como ya sabéis amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludo a mis suscriptores y suscriptoras desde Enrique García, Youtube.